Bien, esta es la quinta sesión de un ciclo de cinco sesiones que se llamaba On Bass Europa. Y hoy concretamente el tema va del futuro del Estado-Nación en el contexto de Europa. Entonces yo explicaré, no voy a hacer ninguna intervención sobre el tema, pero sí que quiero explicar un poco la metodología, el formato de la sesión. Básicamente, les hemos dado anteriormente a los dos ponentes una serie de preguntas, 8 preguntas. Estas preguntas han salido de un par de sesiones previas de que hemos tenido un grupo de gente de Ataca Kurdem hablando del tema. Entonces, intentamos ver qué cuestiones nos parecían interesantes para que dos expertos, como los que tenemos hoy aquí, pues organizaran su presentación. Entonces, vamos a ir formulando, yo formularé las preguntas que hemos hecho en grupo y ellos irán contestando cada pregunta. Todas las intervenciones vamos a poner de entrada un límite de 3 minutos, con una pequeña flexibilidad, pero ruego que no se pasen mucho los 3 minutos, porque si no, no habrá tiempo para las preguntas finales. Bien, después tendremos una fila cero. 3 personas del grupo que lo organizamos, tendremos la posibilidad también 3 minutos de hacer algún comentario o alguna pregunta a los ponentes. A partir de aquí también tendrán los ponentes unos 3 minutos para responder y finalmente se abrirá el debate a todos los que estáis aquí. En principio contamos con un máximo, no sé si tenemos límite aquí en esta sala también, como en la otra o... Más o menos. Yo he contado 2 horas y media máximo. Entonces, bueno, si terminamos antes, porque no, si hay apetito, alguna película de televisión o lo que sea, no hay problema. Pero el máximo será esto. Bien, entonces, ya sin más, presento muy brevemente a los dos ponentes, si no los conocéis. Pues aquí a mi izquierda tengo a Manuel Rodríguez, que es sociólogo, historiador y editor de Traficantes de Sueños. Y a la derecha está Joan Botella, que es presidente de la Asociación Federalistas de Esquerra y catedrático de Ciencia Política en la UAB. Entonces, no les voy a presentar más. Si ponéis sus nombres en Google o en Internet, seguro que encontraréis más cosas, y si quieren ellos añadir algo a su currículum, yo les pedí que me enviaran un pequeño currículum y no me lo han enviado, entonces pues que se presenten, ¿no? Como no he hecho los deberes, ¿no lo has recibido? No, no lo pediste. Vale, bueno, además te niega como Judas tres veces, ¿no? Bueno, pues ya sin más, empezamos, si no hay ninguna cuestión de orden, ninguna. Empezamos con la primera pregunta. Una cosa, creo que para no tener que ir con eso arriba y abajo, quizás sería mejor que uno de los dos usara esto, ¿no? ¿Hola? Vale, entonces tú quédate este y nosotros compartimos este, así comiéndolo. Bueno, entonces la primera pregunta que teníamos era... Una idea que se afirma que tenían los padres fundadores de la Unión Europea era que al integrar económicamente a los países de Europa se haría inviable o poco conveniente por su propio interés la repetición de los conflictos bélicos que habían sido devastadores en el siglo pasado. Entonces, este enfoque, nos preguntamos, ¿implicaba la aceptación de que la soberanía tradicional de los Estados-Nación como un principio inamovible para los Estados miembros era pues para siempre? Entonces, ¿cómo se ligaba esto con la idea de una Europa? ¿Se mantendría la idea de los padres fundadores, la idea de Estado-Nación? En todo caso, vais a empezar cada pregunta. Distinta empieza tú esta y la próxima empezará Manuel. Esta pregunta requiere más de 10 minutos. Te prometo que las otras las haré cortas. Esta es un poco más larga. Cuando nace la idea de integrar países en Europa, es por una necesidad muy básica. El hambre que había en Europa en el año 46 y, en segundo lugar, el miedo de una tercera guerra mundial que arrancase en Europa.
Lo del hambre hay que entenderlo bien. No había nada en pie desde los Pirineos hasta Rusia. Ni fábricas, ni edificios, nada. En segundo lugar, los campos, la agricultura, era impracticable, pero la mitad de los campos estaban llenos de explosivos. Por tanto, un esfuerzo muy grande por empezar a reconstruir enteramente desde abajo y por compartir cosas. La primera preocupación de los fundadores de la Unión, Jean Monnet, Lespaque, lo que tú quieras, es dar de comer a los europeos. La segunda es cómo hacemos para que no se repita. ¿Qué hace falta para construir un ejército? Hace falta básicamente acero para fabricar tanques, aviones, barcos, etc. Y en segundo lugar, acaban de descubrir, hace falta armamento atómico. La primera idea es poner en marcha un sistema mediante el cual la producción de acero era compartida entre Francia y Alemania. No podría haber, como había habido en 1920, la construcción de un ejército sin que nadie se entere. Construir divisiones acorazadas, los otros lo van a saber. Lo mismo se aplica a la energía atómica. La adquisición, el procesamiento de material radioactivo necesario para los explosivos atómicos se va a hacer compartidamente y además la base principal se pone fuera, se pone en Ginebra, ni Teva ni Meva, ni en tu casa ni en la mía, en Ginebra. De la manera que la preocupación inicial es muy básica, dar de comer y evitar que se repita una guerra. Esta es la primera parte de la pregunta. Por tanto, evitar repetición de conflictos, no por interés comercial, pero mecanismos mucho más básicos, sobre todo dificultándolo. Este enfoque implica la aceptación de la soberanía tradicional. Era el dato que había en aquel momento. La soberanía tradicional de los estados se ha reducido o se ha reconsiderado después. En aquel momento no se pensaba en ello. 3 minutos. Como es una cuestión básicamente introductoria, yo solamente quería situar en los precedentes, bueno, que realmente hay una larga historia de la idea de Europa, de una federación europea que permitiese superar pues, lo que había sido pues, una historia de competencia entre estados y de formación de estados que siempre se midieron en términos bélicos, ¿no? Ahí tenéis pues, el ensayo de la paz perpetua de Kant, o tenéis, por ejemplo, pues, las primeras ligas así europeístas, alguna de ellas muy divertida, por ejemplo, la que participó Bakunin, que era la famosa liga por los Estados Unidos de Europa, ¿no? Y eso como un apunte que yo creo que es importante señalar, es decir, que Europa siempre ha sido un terreno en disputa. La otra cuestión, como la excepción, que yo creo que efectivamente, pues, primero la Comunidad Económica Europea y sus precedentes, ¿no? Como, ¿no? La Comunidad Económica del Acero y del Carbón, el Euratom, me parece que se llama así, ¿no? Pues efectivamente impiden lo que es, o por lo menos superan en cierta medida lo que fue el viejo escenario de competencia entre estados que eran no solamente estados de nación, sino estados imperiales. Eso es una cosa importante de subrayar. Es decir, que la idea del estado de nación siempre ha ido acompañada a la idea de imperio, a una paradoja. Pero sí hay una pequeña excepción que sí me gustaría señalar, y es que sí, Europa occidental se ha impedido eso, pero hace solamente 3 décadas se vivió una teodicía en los bordes europeos y con una participación de algunos de sus estados no muy clara, ¿no? Como es la guerra de Yugoslavia, ¿no? Y yo creo que con esto pasamos a la siguiente, ¿no? Tiene que ir. Grita un grito más. Sí. Vale. Así se oye, así. Quizá pues vamos a ir corriendo de un lado para otro, no hay problema. Bien, entonces la segunda pregunta era que en general se acepta que la construcción de la Unión Europea ha supuesto una cesión de soberanía de los Estados miembros en favor de las instituciones de la Unión Europea. Entonces la pregunta que nos formulábamos es, ¿esta distribución de soberanía es o ha sido un juego de suma cero? Es decir, que podemos pensar que porque haya tomado unos aspectos de la soberanía nacional previa los organismos de la Unión Europea, que además
se tiene la sensación o la certeza de que no son muy democráticos, algunos de ellos, pues la han perdido, o sea, están peor en cuanto a soberanía los Estados miembros. Esta es una poco la pregunta, ¿no? ¿O hay algunas razones para no verlo así? ¿Eso yo? Vale. No, no, no. ¿Esto te alcanza? Que parece complicado, ¿no? ¿Se escucha mejor así ahora? Sí, se escucha mejor. Okay, es complicado. Bien, la verdad que es una pregunta que es difícil, ¿no? Considerada en términos matemáticos, es decir, ¿es la Unión Europea un juego de suma cero que resta la soberanía de los Estados? O sea, la Unión Europea, o sea, primero yo creo que merecería hacer como una breve historia de lo que es el concepto de soberanía, pero creo que no tenemos tiempo, ¿no? Pero la Unión Europea, no, claro que resta la soberanía a los Estados miembros, es una obviedad. O sea, yo creo que en términos económicos, que son los fundamentales, es claro. Pero la cuestión es que no resta solamente la Unión Europea, sino nosotros vivimos en un mundo claramente globalizado. Es decir, en donde hay dos elementos que determinan que lo que era la antigua idea de soberanía, que siempre fue una ficción, sobre todo después de posguerra, la cual un Estado tenía capacidad para regular el territorio, su población, ¿no? Tenía capacidad para lanzar, por ejemplo, planes industriales, para organizar un mercado nacional, a día de hoy es una quimera. Es una quimera incluso para grandes y gigantescos Estados como pueda ser el propio Estados Unidos. Y lo es por dos razones principales. Una, porque a día de hoy lo que es el capitalismo, lo que consideramos básicamente nuestro sistema económico, tiene una variante específica y muy clara en términos históricos, que es el dominio del capital y dinero. No voy a decir aquí en ATAC lo que es el capitalismo financiero, que lo sabréis bastante mejor que yo. Y la segunda es que toda la estrategia de despliegue de lo que fue la crisis de los 70 se organiza a partir de la producción de eso que podríamos llamar una fábrica global. Es decir, que tú no tienes capacidad de controlar en determinado territorio todos los ciclos productivos básicos. Eso lo podéis ver en el caso español, cuáles son sus industrias, o el catalán, me da igual, cuáles son sus principales industrias de exportación. Otro añadido más para el caso de la Unión Europea. La Unión Europea produce una integración económica que hace a sus países interdependientes. Probablemente los países mayores de la Unión Europea tienen, probablemente no, de hecho tienen mucho más peso que los más pequeños. Eso es una obviedad, sobre todo esos. Así, por ejemplo, determinado en lo que es el principal organismo de dirección económica de la Unión, que es el Banco Central Europeo. Sabéis que tiene por participación económica, el Bundesbank tiene el 30%, el Banco Central Español, pues me parece que es el 11%, es decir, va proporcional al tamaño del Producto Interior Bruto, ¿no? Pero que ha generado una dinámica interdependiente en la cual pues, se produce una división interna del trabajo, en la cual estamos realmente ante una única unidad económica y no entre 17, 20 y tantas unidades económicas diferenciadas. Y cuando digo económica, quiero decir también social y política, porque obviamente van unidas, ¿no? Así ligero. En cuanto a la dimensión general, ya respondió mi colega, en cuanto a la pregunta si la suma es un juego de suma cero, yo diría que no, es un juego de suma positiva. España sola, hoy, en el plano internacional, contaría exactamente 0,0. Dentro de la Unión Europea contamos algo, no mucho, pero algo. Si se quiere tener alguna presencia, alguna voz, alguna influencia a escala mundial, hay que ser socio de una unión más grande. De lo contrario, pesaremos tanto como Andorra pesa hoy en la política internacional. Parece que tendría que poner como 2 minutos mínimo, ¿eh? Si no lo vamos a hacer nada. Bueno, la tercera pregunta era, ¿es viable o posible avanzar hacia una unión política en la Unión Europea sin construir un relato y un sentimiento identitario similares a los que han construido los actuales Estados-Nación? Te toca. Mira, de entrada, yo diría que no, que para construir un sistema político hace falta explicarle a la gente glorias, mitos, hay que darle a la gente algún tipo de religión civil. Probablemente hay europeístas convencidos de que Europa puede ser una cosa sustancialmente diferente, y no solo más grande, sino moralmente diferente de lo que son los Estados. Pero yo esto no lo veo claro, y probablemente uno de los déficits que tenemos hoy a escala Unión Europea es que se tiende a visualizarla
solamente como basada en los intereses económicos nacionales. Y raramente se tiende a verla en términos de valores compartidos. Esto también es un juego político. Es decir, los antieuropeístas dentro de la Unión Europea intentan dar una visión a la baja de la Unión y plantear solo el interés económico como clave explicativa y como motor del funcionamiento de la Unión. Pensad en las extremas derechas del gobierno en Hungría y en Polonia, pensad en las extremas derechas en Italia o en otros países europeos, o pensad, digamos, las campañas que están ya promoviendo para las elecciones europeas del mes de mayo. Por tanto, seguramente necesitamos un relato en términos históricos, en términos simbólicos, en términos morales, para contrarrestar el relato de la extrema derecha. Yo soy muy impermeable a consideraciones nacionales. Por mí las banderas, digamos, son objeto de prohibir. Pero puede ser que nos haga falta para enfrentarnos a gente que lleva banderas más pequeñas. Bueno, o más grandes, pero correspondientes a unidades más pequeñas. Hay aquí, yo creo que, bueno, una paradoja, incluso podríamos decir una contradicción. O sea, la Unión Europea, tal y como la conocemos, ¿no? Pues a partir del Tratado de Maastricht del 92, se concibe como un organismo político. Quizá no venga al caso repetir lo que sería la crítica que se hace a la Unión Europea, que se organiza fundamentalmente en términos económicos y a partir de criterios neoliberales hayekianos, es decir, de Hayek, ¿no? Es decir, entre los cuales se estipulan tres principios que son los que marcan la regla básica de la integración y que, por lo tanto, están dirigidos a controlar cualquier exceso, si queréis, popular, democrático. Eso hace muy difícil que se construya un relato de identificación con la Unión Europea. Europa es un terreno de lucha, de conflicto, y es el único que tenemos realmente. Esa es para mí la cuestión central. Es decir, no puede separarse de la Unión Europea y decir, bueno, yo voy a construir, luego no vamos a avanzar más en las preguntas, ¿no? Pues sería mi propio jardín estatal, nacional, con una ficción de soberanía que luego va a fracasar siempre. Pero en cualquier caso, tú vas a estar plegado e integrado a un espacio que es mayor que el tuyo y que es la propia Europa. Unidad política, en este caso la Unión Europea, y luego en el marco, si queréis, de una economía claramente globalizada. La cuestión para mí no es si puedes construir un relato de identificación con Europa, sino si somos capaces de trascender la organización de las luchas que se producen en los distintos territorios europeos y estas son capaces de construir su propio proyecto político europeo, que es el que define el relato. En el caso de la historia de los Estados europeos, y esto seguramente lo conocerá Joan Botella mucho más que yo, siempre hay una discusión de qué va antes, si la nación o el Estado, ¿no? Caso de lo que sería la construcción de una Europa distinta, para mí la cuestión central es que lo que va a ir antes, en cualquier caso, son las luchas. De hecho, la Unión Europea, tal y como la conocemos, se construyó en el 92 precisamente para controlar los procesos de lucha que en los años 70 y 80 estaban desbordándose en el caso de los Estados nacionales. Entonces, uno puede comparar lo que serían las dinámicas de crecimiento, el gasto público en términos sociales en los 70 y en los 80 y cómo el Tratado de Maastricht está dirigido contra ellas, es decir, regular a escala europea lo que no se es capaz de regular a escala estatal. La paradoja es que la Unión Europea es un resultado de esas luchas también, un resultado contradictorio, como siempre son este tipo de procesos, ¿no? Pasamos a lo siguiente. Sí, de alguna manera continúa esta. Lo que aquí nos preguntábamos es si serían compatibles los sentimientos identitarios de las actuales naciones con los de una futura nación europea, ¿eh? Es decir, si realmente se hiciera un esfuerzo para crear este hito, ¿no? Estos mitos, esto realmente entraría en conflicto, es previsible y tiene además las de perder. O sea, realmente veis vosotros que si se quisiera hacer esta historia, esta narrativa, tendría posibilidades de ganar frente a unos pues alternativas ya mucho más arraigadas. O sea, la pregunta es compleja porque no podría contestarla de una forma tal y como está planteada en su literalidad. O sea, que sí me gustaría pensarla desde otro lugar. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a pensar lo político a través de la idea nacional. La idea nacional es una idea que tiene una corta historia, realmente no tiene más de 200 años. No hay naciones antes de las revoluciones
atlánticas y liberales. Hay patrias, hay sentimientos de identidad, hay monarquías, hay, si queréis, todo lo que era la vieja poliarquía medieval, que a veces no coincidía en absoluto con lo que eran las divisiones étnicas que la gente era capaz de reconocer, y desde luego con los sentimientos de identificación, que eran probablemente muy, muy, muy locales. Por lo tanto, la cuestión es si podemos pensar el hecho político más allá de la cuestión nacional. Históricamente, la mayor parte de las formaciones políticas no han sido nacionales. De hecho, no existían las naciones y tampoco han estado basadas en identidades tal y como nosotros las entendemos a día de hoy, es decir, lingüístico-culturales, naturalmente. Es decir, que el futuro se va a organizar probablemente a partir de organizaciones no nacionales o anacionales, mucho más parecidos a las grandes organizaciones políticas que antiguamente llamábamos imperios. Evidentemente no se trata de reconstruir ahora lo que sería un imperio europeo, y también mucho más parecidas en términos políticos a lo que eran las viejas organizaciones, ¿no?, el viejo espacio político europeo previo a los Estados-Nación, que era básicamente un régimen de poliarquía, es decir, con entidades políticas muy disímiles, muy distintas, ¿vale?, y que además eran soberanías, que no lo eran precisamente, o no lo eran exactamente, que se superponían unas a otras, es decir, que entraban en conflicto entre sí y tenían competencias distintas unas de otras. Y yo creo que ese es el espacio en el cual nosotros podemos pensar un horizonte posible de emancipación a escala europea o de construcción de otra Europa, no tanto de pensar en una supranación europea o una agregación de naciones europeas, ¿no? Que nadie se espante, pero la posibilidad buena y progre es que tengamos una relación con Europa de tipo imperio. ¿El imperio qué es? Es una gran estructura política que no se mete mucho en la vida interna y el funcionamiento interno de cada uno de sus miembros, de sus grupos, de sus territorios. La diferencia de esto es un Estado, que el Estado sí que ejerce la soberanía sobre todos sus territorios, sus miembros, etcétera, etcétera. Nos cuesta imaginar qué clase de cosa será la Unión Europea. Y como estamos habituados a pensar en clave de Estado, pensamos que será como un Estado más grande. Esto es imposible. Con la variedad idiomática, con las diferencias territoriales, con el tamaño que puede llegar a tener la Unión Europea, solamente puede tener una estructura compartida muy laxa, muy respetuosa con las variedades de cada territorio y, por tanto, entre comillas, en el sentido que lo decía, imperial. Desde el punto de vista individual, esto no debería inquietarnos. Aquí hay gente seguro que son de gracia. ¿Hay alguien de gracia por aquí? Venga, allí la retaguardia es de gracia. Que están orgullosos de ser de Barcelona porque son catalanes, los españoles es como lo llevan, pero lo de la europeidad mola y seguramente son internacionalistas, ¿no? Por tanto, estamos ya hoy en una realidad de identidades cumulativas. Esto es especialmente sensible entre la gente más joven. Si habláis con gente de 15, 20, 25 años, que están todo el día colgados en su teléfono móvil, hablando en inglés cutre con amigos de cualquier sitio, que se van de Erasmus a Holanda o a Noruega o a no sé dónde, para ellos la cuestión de la identidad nacional es una cuestión mucho más plural, mucho más variada que para generaciones mayores. Yo creo que vamos a una realidad de identidades variadas y acumulativas. Naturalmente hay tensiones entonces entre ellas, ¿no? La gente que cree ser a la vez catalana y española hoy vive una tensión, ¿eh? Por tanto, para bien y para mal, seguramente estamos yendo hacia una realidad de este tipo. Otra cuestión sería, ¿cuáles podían ser los elementos clave de estos sentimientos identitarios, de este relato identitario europeo? Los que creen en ello, ¿no? O sea, en Ataca Gordén, pues hay algunos que somos más europeístas que otros, pero suponiendo que sí, que le vemos algún valor a la idea de Europa, pues ¿qué tipo de eso, de valores, ¿no? La idea de la Europa de las naciones o la Unión Europea de las naciones, o podíamos fijarnos en un modelo de valores y convivencia, democracia, tolerancia, solidaridad entre los individuos y los estados, la sostenibilidad del medio ambiente y el respeto al mismo,
O sea, ¿cuál os parece a vosotros que podrían ser buenas ideas de enganche hacia una identidad europea? Aquí hay un primer problema, que es que tenemos la visión predominantemente económica de la Unión Europea. En segundo lugar, desde el año 2004, como mínimo, la Unión Europea está muy ampliamente orientada a la derecha y, por tanto, es difícil que se nos plantee la Unión Europea como un espacio de solidaridad, de supresión de injusticias o de actividad a favor de los derechos y de la igualdad. Tenemos un riesgo, que es confundir la Unión Europea con las políticas concretas que se han seguido en los últimos 15 años. En buena parte, mientras ahora estamos aquí, en la Cámara de los Comunes, los ingleses están votando sobre esto, y es muy importante porque Gran Bretaña ha sido el principal responsable de la orientación a la derecha de la Unión Europea en los últimos 15 años. Claramente responsable. Lo cual no quiere decir que el Brexit vaya a ser un paseo de rosas, una buena noticia, ¿eh? Otra cosa. Superar esta visión economicista y neoliberal de la Unión Europea requiere que las sociedades y las fuerzas progresistas puedan construir otro relato. Es lo que antes ya os decía. Se puede vivir sin relato, yo podría, pero las comunidades humanas no pueden. Lo necesitamos. Seguramente en la Unión Europea van a aparecer varios relatos convergentes sobre la base de realidades muy distintas. Es decir, los escandinavos tienen conciencia de que son un grupo específico, que tiene una lógica especial diferente de los demás. Nosotros nos sentiremos más en casa en Italia, en Portugal o en Grecia que cuando vamos a Alemania o Dinamarca. Es decir, supongo que habrán subrelatos, subidentidades, subgrupos de países que desarrollarán más fácilmente una visión compartida, ¿no? Pues yo creo que la identidad europea, el contenido actitudinal, que era con sentido la pregunta que se nos hace, va a estar basada en esto: más solidaridad, más unidad, más refuerzo en respuesta a amenazas exteriores. No es ninguna broma la política exterior de Estados Unidos de Trump, no es ninguna broma la reorientación de China. Y frente a esto hace falta un trabajo específico como europeo, que seguramente vamos a modular en variaciones regionales dentro de la Unión, ¿no? Los países escandinavos, los mediterráneos, algunos del este, etc. Hay aquí una cuestión que sí creo que se debería de centrar. O sea, la pregunta es básicamente cuáles son los valores que pueden constituir la Unión Europea. La pregunta para mí no sería cuáles son los valores, sino cuáles son las verdaderas fuerzas constituyentes del posible proyecto europeo. Y curiosamente yo no creo que esté tanto en los viejos actores nacionales y las viejas poblaciones europeas, todas ellas envejecidas, con una evolución demográfica muy dudosa, sino aquello que son las fuerzas emergentes y pujantes de lo que podemos pensar que será el futuro de la Unión. Pensemos simplemente en el espacio de Barcelona. A cualquiera que pase por Barcelona verá que quien la puebla no son exactamente los catalanes o los inmigrantes españoles de los años 50, 60, 70 o previamente, sino cada vez una inmigración nueva, que es la que sostiene el motor económico de la propia ciudad. Pasa lo mismo en cualquier gran metrópoli europea y desde luego en la que vengo a Madrid, así es. Entonces, ahí hay una paradoja. O sea, yo creo que las fuerzas constituyentes de la futura Europa no se sitúan en términos de los valores. Los valores que aquí se me señalan son los valores de posguerra, ¿no? O sea, de cuando había un gran proyecto de estado de bienestar, de una democracia social que crecía sobre las cenizas de las dos guerras mundiales, de la enorme brutalidad que habían significado y el hecho de que eran viejos estados imperiales, ¿no? Eso es una cuestión, una tradición dentro de Europa que es terrorífica. Es decir, además es muy difícil darle la vuelta. O sea, yo situaría más bien en el terreno, no en los valores, sino en esas fuerzas y en las luchas que van a ser capaces de ejercer. Porque es ahí donde encontraremos la sorpresa y la posibilidad progresiva, si queréis, emancipatoria a futuro. No creo que esté en los viejos pueblos de Europa.
Bueno, lo veo en absoluto, o sea, por ser sincero. Y luego con la siguiente pregunta, pues trato de definir un poco más esto. A ver, en la siguiente pregunta decíamos que en los debates previos habíamos identificado un cambio como de estrategia de los populismos y la extrema derecha, que antes pues rechazaban la idea de Europa y ahora parece que lo que quieren es utilizarla para sus propósitos, pues planteando, por ejemplo, la idea de que es esencial por la religión cristiana y otras culturas tradicionales, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veis esto vosotros? Esta idea de que realmente hay la posibilidad de que la idea de este relato de Europa pues acabe siendo un relato de extrema derecha, porque son los que parece que ya están en esta línea, no más que las izquierdas. Sí. El discurso neotradicionalista más que neoconservador que ahora mismo se observa, con las reivindicaciones, por ejemplo, de Vox, de, ¿no?, la España cristiana, la España de la Reconquista, que no dejan de ser graciosas, pero que sí conviene contestar, nos plantean en el fondo, en términos mucho más materiales, algo que no se distingue tanto a las propuestas de la izquierda, solamente que lo que serían las nuevas derechas son mucho más exclusivistas, es decir, parten de fijar fronteras y líneas de ciudadanía muy claras y construir enemigos internos, sobre todo los musulmanes, los maometanos, los a la izquierda, pues en líneas un poco más inclusivas, aunque sin renunciar al punto fundamental. Yo diría que es una política de nostalgia. ¿Qué es la nostalgia? Pues el recuerdo de aquello que nunca fue. ¿Y cuál es de lo que estamos hablando ahora? Pues básicamente el Estado protector nacional. Estado que era capaz todavía de regular las sociedades, ¿no?, las viejas sociedades, de generar mecanismos de integración, de generar mecanismos de promoción del empleo, ¿no?, de generar precisamente pues una idea de ciudadanía que sea capaz de proteger a la mayoría social, que por lo menos tiene el acceso a esa ciudadanía o esos derechos, ¿no? Y yo creo que aquí lo que se dirime son dos futuros de Europa, o dos posibles horizontes de Europa. Porque esta política nostálgica la considero claramente inviable. El primero es que básicamente con una población claramente envejecida y que va a tener que recibir inmigración a las puertas y la puede hacer rotativa, es el de un apartheid, ¿no? En ese horizonte, la nueva derecha es claramente funcional. Realmente lo que juegan es eso, básicamente, generar una gran divisoria entre los de dentro y los de fuera y someter a los de fuera a un régimen que sería de subordinación laboral fuerte y además, como se hacía en el viejo apartheid, no pagando en absoluto los costes de la reproducción de esa mano de obra, que eso queda fuera, queda en condiciones precarias, queda para los países de origen, etc. El segundo es una Europa mestiza, que es el único horizonte progresivo que veo a futuro. Por supuesto, estamos hablando de varias décadas a juego, ¿no? No de una de ni dos, sino unas cuantas más, ¿no? Y en esta Europa mestiza hay como ciertos elementos que no se pueden sortear en cualquier cosa, de cualquier manera. O sea, el primero, y que es fundamental, es que Europa a día de hoy es una provincia, una región del globo, no es el centro del mundo, ¿no? El europeo está acostumbrado a verse como el centro del mundo. Primero lo fue en términos políticos, financieros y económicos, ahora pretende serlo en términos culturales, ¿no? Y ahí juegan tanto las izquierdas como las derechas, ¿no? La Europa de los valores, la Europa de las esencias democráticas, la Europa cristiana, etc. Europa no es más que una región que se ve, por un lado, ante el hecho de la emergencia de lo que serían los países de Asia, tanto del sur, el continente indio, como de China, y no tenéis más que ver pues ahora mismo lo que está en juego con la visita o los encuentros de altos dignatarios italianos y también de Sicilia con autoridades chinas, ¿no?, para la famosa Ruta de la Seda, o de quién es la última terminal del puerto de Barcelona, la capital chino, ¿no?, me parece. Y por otra parte vais a encontrar que eso que se consideraba como que era el término de, ¿no?, del mundo, que es África, pues es también una potencia demográfica gigantesca y a futuro también lo será económica. Simplemente ahora, a día de hoy, y con esto ya termino, viendo la curva de crecimiento de algunos países africanos, para el 2050-2060 tendrán economías superiores a la española. Eso es alucinante. O sea, Europa no va a poder marcar condiciones a nadie. En cierta medida, o aquí se genera un mecanismo de integración y Europa mestiza que se produce como laboratorio en las metrópolis, o nos encontraremos con algo muy raro y muy difícil de sostener. Y que además es un producto de su propia crisis. Es decir, todo lo que es... La... No, perdona, pero sí. No sé siempre... Vale. Sí, pero ya con esto termino, vamos. No se puede subir. Estamos al máximo de volumen. Sí, sí.
Hay un cambio, es verdad que hay un cambio. Hasta hace poco la señora Le Pen en Francia pedía salir de la Unión Europea. Los de Hungría quieren construir una muralla alta a su alrededor y cosas de estas. Ahora han visto la posibilidad de coordinarse entre las extremas derechas de varios países europeos y se han vuelto un poco más europeístas de lo que eran. Y ahora lo que plantean no es salir de la Unión Europea, sino cambiarla desde dentro. Un poco como ha hecho en Italia la Liga, que de ser un partido separatista del norte de Italia, hoy es el partido más italiano que hay. ¿Sobre qué se puede basar? Yo creo que lo ha dicho perfectamente bien quien me ha parecido en su palabra, y que el horizonte es una Europa mestiza. Y no muy lejos del futuro. La alcaldesa de París nació en Cádiz. El alcalde de Londres es de la India. El primer ministro irlandés es paquí. Es un hecho que ya está aquí. Europa no será mestiza, ya lo está siendo de un modo decisivo. Otra cosa es cómo nos adaptamos a esto y cómo aprendemos a gestionar una cosa difícil. Los europeos éramos todos blancos y cristianos hace 50 años. Y hoy hay muchos europeos de otros colores, de muchas religiones, de ninguna, y por tanto esto requiere una gestión mucho más complicada. Y es aquí en que las extremas derechas fracasan. Las extremas derechas no han sido concebidas para gestionar la pluralidad. Solamente saben hacer campos de concentración. Es aquí donde las fuerzas populares, los sindicatos, los trabajadores, el mundo asociativo, ATAC, etc., juegan un papel clave en construir puentes entre los viejos europeos y los nuevos europeos que están llegando de todas partes del mundo. Hay quien ve esto como un riesgo, pero en esto hay que ser atrevido. No es un riesgo, es nuestro futuro. Y créanme, en términos económicos, no habrá bastantes inmigrantes para todos. Porque alguien ha de trabajar, ¿eh? Esta creencia ingenua de que basta con tener las fábricas en Bangladesh o en no sé dónde, digamos, para fabricar lo que nos hace falta, no se aguanta. Hace falta que alguien aquí haga las cosas, hace falta que haya gente aquí trabajando. No tendremos inmigrantes para todos. Europa solamente puede ser mestiza, no puede ser otra cosa. Y la extrema derecha no está capacitada para hacer frente a esto. A ver, una cuestión pragmática. Así que uno deja de tener el micrófono prácticamente dentro de la boca, yo noto que se oye mal, o sea que ahí detrás, si en un momento dado alguien se quita y no oís, haced así, ¿no? Porque yo ya vigilaré, ¿no? Que se pongan esto muy cerca, pero es complicado. Si en un momento dado no se oye, moveos así y ya intentaremos. Vale. Ahora no se oye. Ahora sí, ¿no? Vale. Aquí ya no. Emmanuel hauria de parlar una mica més a poc. ¿Entiendes? Hauria de parlar un poc més despacio i amb la letra. Va ser molt complicat. I fuerte, fuerte. Exacto. Bueno. Explica que s'ha canviat la sala. Si realmente nos hemos encontrado con un cambio de sala, normalmente en todo el ciclo hemos tenido una sala en que había mejor audio, el audio era mejor y se oía mejor y no sé si ahora con este detalle. La séptima pregunta era si creen que sería posible basar esta idea de nación o identidad europea simplemente en motivaciones racionales o pragmáticas al patriotismo constitucional, un concepto pues que tiene, supongo que ellos lo conocen mucho mejor que yo, y qué factores o estrategias podrían contribuir en esta línea a formar este sentimiento europeo. Por ejemplo, la armonización fiscal, creen que es importante, un sistema de bienestar común, un sistema, por ejemplo, de salud con iguales prestaciones, la reducción de desigualdades entre países o entre individuos de países, programas tipo Erasmus, no lo sé,
Estos u otros que se les pueda ocurrir podrían ser una idea para esta pregunta. Normalizar y visibilizar la interrelación es seguramente la mejor fórmula para que la gente se sientan, por así decir, europeos. Antes os decía, la Unión Europea o las comunidades se crean sobre una base estrictamente económica, pero eso no es suficiente. El padre de la cosa, Jean Monnet, al final de su vida decía, si hubiese que volver a empezar, empezaríamos por la cultura. Bueno, no sé si esto era muy ambicioso, la cultura es la gran palabra, pero es evidente que hacen falta contenidos, ¿no? Contenidos que pueden ser muy sencillos y muy cutres, quiero decir, muy, muy primitivos. Habituarse a ver jugadores de otros continentes en los equipos de fútbol propios. Porque ya pasa esto, ¿eh? En el Barça es en un argentino malamente rai, digamos. Miráis partidos de fútbol de la liga inglesa, a veces hay algún jugador inglés, e incluso hay algún equipo que hay dos jugadores ingleses, ¿no? Es este tipo de experiencias básicas la que sirve más, digamos, ¿no? Se mencionaba los programas Erasmus, y es verdad. Es decir, esto disuelve tópicos, establece relaciones, la gente de repente tiene un novio holandés, una novia italiana, en fin, ese tipo de cosas que aproximan experiencias e identidades culturales distintas, ¿no? Esto va muy lento y hay un factor que acelera o que retarda los procesos sociales, que son las cúpulas políticas. Y aquí tenemos mala suerte. Las cúpulas políticas españolas, y perdón, proceden de la España cañí. Primera, que era básica, ¿sería posible una futura nación europea simplemente en motivaciones racionales o pragmáticas, ¿no?, al estilo del patriotismo constitucional? Pensando en esto de Habermas. La respuesta yo creo que es que sí. O sea, porque curiosamente el antieuropeísmo que ahora mismo existe, que uno puede detectar, ¿no?, los distintos estudios que se ven, ¿no?, es curiosamente el que coincide con lo que podríamos llamar los perdedores de la globalización, que en el caso europeo son los perdedores de la Unión Europea. O sea, la Unión Europea, hay que distinguir, por un lado, en lo que sería la Europa material, a la cual pertenecemos todos, y otro, lo que sería su superestructura, su estructura político-económica, que es la propia Unión. Esta está concebida, básicamente, como un mecanismo de extracción de carácter neoliberal, y por lo tanto no corrige las desigualdades geográficas que produce todo desarrollo capitalista. Es decir, que hay regiones que se enriquecen y otras se empobrecen. Avanzo ya a lo que tenía más o menos pensado. O sea, Europa está construida como una Europa de dos velocidades, no de dos velocidades, sino como una división entre dos grandes regiones, un centro exportador y una periferia, no la del este, pero sí la del sur, y en buena medida Francia e Italia, que son fundamentalmente importadores. Eso no se corrige, es nada más que con la articulación de mecanismos a escala europeo de redistribución de renta, de riqueza y no solamente de armonización fiscal. Si eso lo construyes, obviamente el europeísmo avanza. Si no, pues lo que te encuentras son como reacciones de distinto tipo. Por lo tanto, para mí lo esencial básicamente es, ¿seremos capaces de construir a futuro líneas de lucha, procesos de movilización que por su propio desarrollo tiendan a generar lo que sería un horizonte europeo de emancipación o de construcción común? O por el contrario, estaremos subordinadas a las dinámicas más bien nihilistas y autodestructivas que también están profundamente arraigadas en buena parte de las élites europeas y de las cuales no solamente deberíamos hablar de las derechas neopopulistas, sino también del propio centro neoliberal europeo. Es decir, acordémonos cómo se ha gestionado la crisis de 2007. En el caso de Grecia, no había ninguna necesidad de que eso se hiciese. Fue un enorme laboratorio, ¿no?, que además recuerda mucho a la propia historia de Grecia, a la propia historia de semicolonia del propio país helénico durante los siglos XIX y XX. Si queréis, pasamos a la siguiente, y ya con eso. Ah, bueno. Vale. No pasa nada, ¿no? Ah, no, pero que es que no sé cómo estaba organizado. Es que ahora, no, ahora ya está bien, ahora yo te hago la última, que era la última de las programadas y después ya pasaremos a la improvisación. La última era que cómo podría afectar
enfoques como el de una Unión Europea a dos velocidades, los sentimientos nacionales, esto lo has comentado tú, Joan. Por ejemplo, ¿sería posible establecer como una ALBA europea frente a la Liga Nórdica, ¿no? O sea, lo que decías, a lo mejor sería mejor reconocer algunas regiones o áreas dentro de la Unión Europea y entonces quizá todos viviríamos más contentos con la Unión Europea y no con una Unión Europea que parece que quieran que seamos todos más iguales, ¿no? Podríamos tener, por ejemplo, un nivel consensuado de desigualdad, no sé, entre regiones, ¿eh? O es mejor el ir a un café para todos, ¿no? Como los que dicen que no, que una Europa a dos velocidades o diferenciada, pues sería un desastre. O sea, me remito a lo que estaba comentando antes. O sea, la división parece, ¿no? Creo que es fácil de reconocer. Interna, la Unión Europea consiste básicamente en que nos encontramos con un centro exportador con base en Alemania, con toda una serie de operaciones que se realizan en buena medida también en Europa del Este, y que no solamente exporta a otros países como China, coches de alta gama, Estados Unidos, sino sobre todo a su propia periferia. Este es el motivo y el origen de la crisis, ¿no? A partir de cómo se va labrando con la unificación monetaria de 2002 con el euro, y nos encontramos básicamente pues que se produjeron procesos de endeudamiento muy fuerte en España, también en Italia, en Grecia, de endeudamiento público, en Irlanda, procesos de burbujas inmobiliarias financieras, que fueron las que permitieron que buena parte de esos excedentes de los países del centro fueran comprados o tuviesen compradores y demanda por parte de los países del sur. Esta estructura no tiene ningún correctivo dentro de la Unión Europea tal y como la conocemos. No sé si una propuesta realista, y eso sería discutir, y creo que no hay mucha base política para la misma, sería la de generar dos monedas, ¿no? O precisamente una que sería la del sur y otra que sería la del centro-oeste, y dos áreas monetarias distintas. Creo que no está ahí la cuestión. Pero lo que sí conviene atender es básicamente cómo juegan las demandas nacionales en este espacio europeo. Y no juegan tanto como demandas culturales, sino como demandas propiamente materiales. ¿Qué se pretende con una demanda nacional X, la que sea, la húngara, etcétera, la propia española, en caso de que tuviésemos líderes un poco más capaces, etcétera? Lo que juegan básicamente es cuál va a ser la posición de ese país y, por lo tanto, de esa economía en un concierto que ya está construido, ¿no? Que es de carácter regional, por lo menos a escala europea. ¿Es este el horizonte en el cual nosotros nos deberíamos mover? ¿O tratar de generar otra línea transversal que permitiese que precisamente luchas que se producen desde otros lugares fueran las que ordenasen el espacio europeo? Yo estaría más bien con esta segunda cuestión. Pero en cualquier caso, lo que no hay es como una vuelta atrás. Es decir, lo comentaba al principio de una de las primeras preguntas. Es decir, la economía española y por ende también la catalana están altamente integradas en Europa y altamente globalizadas. Y no tenéis más que atender a los principales segmentos o sectores económicos del país. El caso industrial, el automóvil, que es básicamente una industria de exportación. La carne de cerdo, que es otra industria de exportación, y el cual viven buena parte de las comarcas interiores de Cataluña, pero no solamente, sino todo lo que sería el Alto Ebro, y en buena medida también Murcia y algunas otras regiones, como parte de Castilla-La Mancha, etcétera. También en lo que serían las técnicas reunidas, es decir, que es otra, básicamente, una serie de servicios de exportación, básicamente ingenierías de distinto tipo. Y, por supuesto, todo lo que es el conglomerado inmobiliario financiero turístico, que básicamente es una industria de captación de capitales en forma de turistas o de inversiones inmobiliarias sobre el territorio. Por lo tanto, son también economías que están fuertemente globalizadas, es decir, que no tienen campo dentro de lo que sería la solución, si queréis, de corte nacional pro-autarquista o pro-integración económica dentro de un Estado determinado. Por lo tanto, la paradoja es que se podríamos invertir la cuestión. Muchas veces las demandas nacionales lo que responden es a criterios pragmáticos y materiales, no al revés. Por lo tanto, la cuestión es, ¿podemos construir un marco de luchas que permitan que esos criterios pragmáticos materiales, es decir, de horizontes de luchas concretos materiales, construyan un horizonte político de valores distinto? Esa es la clave. No sé si me he explicado bien. Las diferencias internas dentro de la Unión son un dato y van a seguir siendo un dato de la realidad. Durante una temporada larga, cuando se trabajaba en profundizar la Unión, no en hacerla más grande, sino en hacerla más profunda,
tuvo una importancia muy grande la política de los fondos de cohesión, los fondos estructurales. Estas políticas desde el 2004 se han visto muy reducidas porque ahora la Comisión Europea no asume que su obligación sea reducir diferencias y el Banco Central Europeo cree que su única función es preservar el valor de la moneda y limitar la inflación. Con perspectivas derechistas como estas, no se puede ir más allá de soportar y aguantar como sea un grado de desigualdad que los ciudadanos no estaremos mucho tiempo en condiciones de soportar. Porque una cosa es que haya subgrupos de países y que hayan bromas en el norte respecto a las siestas que hacemos a los mediterráneos o a cómo se come aquí, o que nosotros nos cachondeemos de lo mal que se come en Alemania o en Finlandia, digamos, esto es una cosa, y otra cosa es que se diga, no, ustedes de modo permanente van a ser el mercado subalterno para adquirir coches alemanes, teléfonos finlandeses, etcétera, etcétera. Esto yo creo que es inviable. De tal manera que una división estructural de que condene a la mitad de la población europea a estar al servicio de la otra mitad es puramente un absurdo. Esto no va a ser viable. Otra cosa es cómo se puede hacer esto. Por ejemplo, la armonización fiscal, que es una política obvia que las instituciones europeas deberían poner en marcha, es algo que cada vez está más lejos. Y se está tolerando que Irlanda, Holanda y no sé quién más sean auténticos paraísos fiscales, incluso dentro de la Unión, incluso perjudicando a los otros socios de la Unión. Y cuando se les dice a los irlandeses que deberían subir sus impuestos, se exclaman y gritan como si les hubieran mencionado a la Virgen María. Cuando hace falta una voluntad política, que es el punto más débil que tenemos hoy a escala europea, para avanzar en la profundización de la Unión. Aquí no quiero ser oportunista ni hacer una concesión a la actualidad, pero hay un elemento clave que ha sido la presencia y la influencia de Gran Bretaña dentro de la Unión. Una primera ministra francesa decía que Gran Bretaña se comporta sistemáticamente como si fuese un portaaviones americano anclado a poca distancia de la costa. Y la expresión es exagerada, pero no es falsa. Gran Bretaña ha forzado la interpretación a la baja de la política, de las políticas de integración, de las políticas de profundización, priorizando siempre la extensión geográfica y una visión de mínimos, de solo mercado. Si finalmente, en las próximas semanas, el Brexit culmina tal como lo querían sus promotores y simplemente la Unión Europea pasa a ser de 27 en lugar de 28, va a ser un mal momento, ¿eh? Ya se anuncia que esto no va a ser cómodo para las personas, pero abre un horizonte político nuevo. Se ha hablado de la idea de dos monedas, porque es posible que un país se vaya de la Unión. Lo que no es posible es que algún país o varios países sean expulsados del euro. Esto no hay previsión constitucional que lo permita. Se ha pensado, por ejemplo, que al lado del euro, algunos países del centro de la Unión podrían compartir un supereuro con reglas más exigentes respecto a su cotización, respecto a tipos de interés, respecto a déficit, etcétera, y que en cambio en la zona euro a secas, sin super, hubiera una mayor tolerancia para reconocer las variaciones en la coyuntura económica entre unos y otros. Pero todo esto a mí me parece más bien ensoñaciones de economistas, porque repito, la cuestión clave no es tanto la economía, cuanto la política. ¿Cuál va a ser el objetivo, los criterios de actuación? ¿Qué grado de interpenetración se va a promover? ¿Qué grado de solidaridad se va a promover dentro de la Unión? Yo creo que esta es la cuestión clave. Habíamos estado relativamente bien, hemos estado muy mal en los últimos años y a partir del mes de mayo veremos cómo estaremos en el futuro.
Bueno, hasta este momento han estado los conferenciantes contestando a las 8 preguntas que habían salido del grupo y yo creo que lo han hecho muy concisamente. Yo les había dicho si querían añadir alguna cuestión, ellos dijeron que no, pero quizá en este momento os parece que hay algún tema dentro de esta idea de la sesión, ¿no?, del futuro del Estado-Nación Europa, que os parece relevante o interesante comentar. No, porque ya me conozco y estaría 3 horas, por tanto me callo. No, 3 horas nada, 3 minutos. No, pero 3 minutos, ¿no? No, ya está, prefiero que quede libre el espacio. Bueno, entonces, a ver, primero vamos a hacer, tal como he dicho, lo que se llama la fila cero. Básicamente la fila cero somos 3 de los que hemos estado montando esta sesión y discutiendo antes. Entonces les doy la palabra a Albert Batista y Enrique Seijas. En principio 3 minutos, pero podemos ser flexibles porque vamos bien de tiempo. ¿Se oye? Sí. Casi que me pongo de pie, ¿eh? Bueno, yo estoy muy, muy contento de esta sesión porque, bueno, yo soy miembro de ATAC, ¿eh? Y he estado en todas las demás sesiones del ciclo y casi estoy muy contento de que se den argumentos en favor del europeísmo y de Europa, porque pienso que en este ciclo han predominado mucho los argumentos de crítica hacia la construcción de la Unión Europea desde el punto de vista neoliberal, que es cierto, y en ATAC tenemos un debate sobre este tema. Hay personas en ATAC que creemos que la Unión Europea puede ser un instrumento útil para las finalidades de mejorar la situación de la gente y del planeta también, y hay personas que piensan que la Unión Europea no puede ser un instrumento útil para esto, ¿no? Entonces estamos en este debate. Yo pienso que sí, pero además yo pienso que es algo que está ahí y que la gente no quiere irse. O sea, eso ahora con el Brexit lo estamos viendo muy claro, ¿no? Los que votaron para irse a Europa se están arrepintiendo. Entonces, pues, yo creo que, en fin, yo lo veo bastante claro que la Unión Europea está ahí y hay que transformarla, pero que es un instrumento que puede ser útil para la emancipación de la gente y para hacer políticas en favor de disminuir las desigualdades y ir en contra del deterioro medioambiental. De todas maneras, un poco quería retomar los argumentos que en ATAC hemos trabajado mucho de crítica y denuncia de la Unión Europea, y os quería plantear cómo pensáis que se puede revertir o transformar esa Unión Europea después de lo consolidado que está los tratados que se han ido haciendo, sobre todo muchos al principio no tanto, pero cada vez más con una orientación neoliberal, hechos desde la derecha europea. El Tratado de Lisboa, por ejemplo, todas las políticas del euro que han, hasta hace poco, ahora tal vez está cambiando, pero ha predominado las políticas de la austeridad, o sea, que el Banco Central Europeo solamente miraba por la inflación y no miraba por hacer políticas expansivas que pudieran favorecer a la gente. Entonces, ¿cómo veis que se puede revertir? ¿Cómo se puede transformar la Unión Europea, dado todo ese background de tratados que hay muy, muy gruesos y que la mayoría están inspirados por la ideología neoliberal de la Thatcher, como ha dicho uno de vosotros, de Hayek, etcétera, etcétera, que han influido mucho a la construcción europea? ¿Cómo veis este tema? Sí. Esto es lo más difícil, efectivamente. ¿Cómo se supera el corsé neoliberal que ha sido construido deliberadamente para dificultar el cambio? O sea, las reglas básicas de funcionamiento del Banco Central Europeo han estado pensadas para centrarse en la inflación y no en el desarrollo, y no en la inversión, y no en construir políticas de igualdad. Es verdad que el descarrilamiento en su día del proyecto de construcción europea ha dejado el marco normativo menos rígido de lo que se había contemplado. Es verdad que los tratados internacionales son una pieza muy pesada, pero estamos viendo, y ahora el ejemplo del Brexit
es muy gráfico, ¿no? Como los tratados internacionales son muy maleables respecto a la opción política tomada por alguien. Lo que no puede pasar es la técnica tradicional del pum pum, del ya ho trobarem, de l'ambigüedat sistemàtica, etcètera, etcètera, ¿no? Lo que hace falta es voluntad política de transformación. Esto es lo que está en juego. Sin esta no hay posibilidad de avance, y con esta los límites que implican los tratados actuales son límites considerables, pero modestos. En el pasado, en la etapa de la Constitución Europea, los límites eran claramente más duros de superar, eran más difíciles de superar. Todo esto llevaría, digamos, una discusión mucho más larga y mucho más precisa, sobre cada pieza en concreto, ¿no? Pero, por ejemplo, el crecimiento de poderes del Parlamento frente a la Comisión, que es un elemento básico de democratización, avanza. Es verdad que avanza a paso de hormiga, es verdad que es muy lento, pero claramente hoy la Comisión ha ganado mucho, ha perdido mucho terreno frente al Parlamento si se compara con lo que era la situación hace 20 años. O sea, la pregunta tiene dos posibles respuestas, ¿no? Una sería de alguien que sea especialista y que de alguna manera piense en términos de reforma de la Unión, desde arriba, y hay distintas propuestas, incluso se discuten en algunos casos, por lo que yo he llegado a ver. Y otra es la que se produce en la propia materialidad de las luchas. Es decir, que yo creo que el ejemplo más interesante de esto es en el... Sí, ¿qué puedo hacer? Ya no... No... Ya es meterlo en la boca, ¿eh? Que se acerque el que no oye, pues ya... Hay asientos libres en primera fila para oírlo bien. Es una pena esta. En lo que ha sido el ciclo de 2007 hasta antes de ayer, es decir, una de las modificaciones más interesantes en ese ciclo es cómo el Banco Central Europeo se ha saltado por la torera muchas veces sus propios estatutos. El Banco Central Europeo no tenía o tenía prohibido comprar deuda pública. El modo de gestión de la crisis de la deuda pública en Europa pasó finalmente por comprar en los mercados secundarios grandes cantidades de bonos de deuda pública de países como España, Italia, Grecia no porque estaba fuera, la propia Francia, etc. Y eso es un resultado de la propia inestabilidad política. Es decir, que dejado a Salzburg, es decir, sin 15M, sin la aparición de Cinque Stelle, probablemente estaríamos ahora mismo en una generalización de lo que fue el experimento griego a mayor escala, es decir, de empobrecimientos masivos de la población, como ha sucedido en Grecia, ¿no? Que yo creo, confío mucho más en los efectos que se producen a través de las dinámicas de movilización que de los propios mecanismos de reforma interna, desde arriba en este caso, de la propia Unión. Y tenemos todo el ejemplo para discutir y para analizar de lo que han sido estos años, ¿no? Vale, el segundo participante de la fila cero es Enrique Seijas. Si quiere hacer comentarios o preguntas. Me levanto para que me podáis oír, que te haré chillar. Joan Botella ha hablado de que Europa va a necesitar millones de inmigrantes en los próximos años. Pero tú, Emanuel, en alguno de tus escritos hablas de población excedente. Me gustaría que explicaras ese concepto y cómo compagina con esa necesidad hipotética de millones de inmigrantes en el futuro. O sea, si en algún momento he hablado de población excedente, a lo que me refería, en términos fundamentales, es que en la situación en la que estamos, en lo que sería la trayectoria, en lo que es la historia de las formaciones capitalistas, nos encontramos con una situación en la cual se ha producido una enorme desvalorización del trabajo, y que lo podemos ver básicamente pues, en el propio poder o la propia falta de poder estructural que tiene la mayoría laboral, la mayoría de los trabajadores. Hay trabajo en todo lo que son los procesos de mercantilización de la reproducción y del consumo. Y ahí hay trabajo, vamos a llamarlo así, malo, voy a usar palabras más gruesas,
trabajo de muy precarizado, infrapagado, etc. Pero no hay trabajo que valorice capital, o por lo menos lo hay mucho menos, en los términos clásicos, y solamente en segmentos muy determinados. Eso lo que hace es que básicamente el trabajo tenga un poder estructural muchísimo menor. Y por otra parte, que el trabajo que conocemos sea un trabajo, pues bueno, pues muy descalificado, muy, muy poco reconocido socialmente, muy precarizado y muy mal pagado. La inmigración va a ser necesaria para hacer ese trabajo, porque sigue siendo fundamental en términos sociales, es decir, cumple necesidades sociales elementales. Básicamente hay que cuidar ancianos, hay que cuidar niños, hay que cuidar personas, y para eso necesitas trabajo. Dado que hay una escasez, el trabajo joven, en el caso europeo, pues se tiene que importar. ¿Cuál va a ser el mecanismo de gestión de esa fuerza de trabajo? Es ahí donde está la discusión. O sea, que la mayor parte de los expertos no dudan en que es necesaria la inmigración, pero va a ser por cupos, de forma rotativa, de tal manera que tú tengas aquí 2-3 años a una persona que haga una serie de trabajos de este tipo y luego se le mande de vuelta a su país. Prácticamente, pues, de la manera, bueno, pues, si queréis, con un formato tipo Clines, o va a ser otro tipo de trabajo que se filtre y que se acabe quedando, ¿no?, de alguna forma, y que se convierta en sujeto de derechos. Ahí está, si queréis, en esos dos polos, está el conflicto, el gran conflicto que yo creo que se vivirá en la propia Unión Europea en los próximos décadas, ¿no? Sí. Los capitalistas y los profesores de las escuelas de negocios son gente muy rara y conciben como ideal un mundo en que la tarea productiva sea llevada a cabo por máquinas. Luego les preguntas, bueno, pero ¿los robots gastarán dinero en comprar cosas o no? Porque si los robots no compran, no venderás nada. Y si no vendes nada, tendrás nostalgia por aquel tiempo decimonónico en que habían trabajadoras manuales que hacían las feinas y compraban cosas, ¿no? Es decir, el delirio del sistema, digamos, de la evolución tecnológica de nuestras sociedades es considerable. Si se mira a escala mundial, aparece otro panorama. Hoy la división del trabajo es internacional. No tiene sentido hablar de clase obrera alemana. La clase obrera que produce cosas que llamaríamos alemanas no está en Alemania. Está en España, está en la India, está en otros sitios. Quien ha entendido mejor los límites de esta evolución son seguramente los chinos. Son los que saben que no se pueden correr riesgos con la introducción de tecnologías en la producción. Alguien decía, los líderes chinos son tipos que se levantan por la mañana y se preguntan, hoy estos 1.200 millones de tipos, ¿qué van a comer? Y esto induce un realismo, una sensación de dificultad que lleva al realismo, que es lo que se echa a faltar en nuestros capitalistas y en nuestras escuelas de negocios. Bueno, el tercer participante en la fila cero soy yo mismo, tiene una doble función, pero... Entonces yo quería comentaros, por ejemplo, que realmente una de las razones que nos impulsó a hacer este ciclo es la idea de que la izquierda, lo que sea que se considere izquierda, pero bueno, en ATAC nos consideramos izquierda, tiene una idea muy conspiranoica de la Unión Europea, ¿no?, que piensa que esto es un resultado de los Estados Unidos y el neocapitalismo, básicamente, y que lo demás son juegos florales para endulzarlo, y que realmente, por ejemplo, nos ha pasado en este ciclo, quizá excepto en esta sesión, pero que hemos tenido, como decía Albert, muchas más críticas, o sea, todo el mundo se apunta, ¿no?, para darle palo al mono que es de goma, ¿no?, y pocas ideas. Entonces nos parece que la izquierda, de alguna forma, los que nos consideramos de izquierda, tendríamos de encontrar un relato, unas propuestas que engancharan a la gente y sobre todo a las generaciones más jóvenes, ¿no? Entonces, esto es la primera pregunta. Después, otra cosa es, también hay quien opina que en Europa tenemos una idea demasiado elevada en nosotros mismos, ¿no? Cuando pensamos que podemos ser un modelo de estado del bienestar, de democracia, de tolerancia. Por ejemplo, Fontana, que tiene un libro sobre Europa, un librito, pues viene a decir que realmente
tal como hemos tratado a otros países, pues ahora venirles a decir que nosotros somos el modelo, o algún tipo de modelo de buena convivencia, de buen trato, de mantener el medio ambiente, pues que nos lo teníamos que hacer mirar, ¿no? Antes que vendernos como portadores de todos estos valores, ¿no? Entonces, ¿qué pensáis de esto? Dos cosas, en orden inverso. En primer lugar, yo creo que no hemos de culpabilizarnos personalmente de las cosas que hayan pasado. Yo creo que el discurso del presidente de México ayer realmente queda bien y es duro, pero no tiene virtualidad ninguna, salvo la que tenga para el consumo político interno. En cuanto a lo primero, se paga un precio. Durante muchos años, los gobiernos europeos justificaban sus decisiones atribuyéndolas a Bruselas. Cuando el gobierno González en España cerraba los altos hornos o los astilleros, es culpa de Bruselas. Ha faltado la pedagogía necesaria para transmitir a la sociedad que a veces hay políticas necesarias que hay que emprender controlando cómo se aplican, controlando las garantías, pero que no es una buena lógica de acción de las izquierdas atribuir la responsabilidad a otro. Porque si no se genera una visión subalterna y una visión al final de que nos situamos como puros receptores, como puros destinatarios de las políticas que se hacen en otro sitio. Yo creo que hay una lectura conspiranoica, decías tú, una lectura que ve esto de la Unión Europea como una conspiración de algunos, ¿no? Yo creo que esta es una situación cómoda para muchos gobernantes irresponsables, de izquierdas o de derechas, me es igual ahora, ¿eh? Atribuyendo las culpas de las decisiones en que ellos estaban implicados, atribuyéndolas a, entre comillas, Bruselas, ¿no? Yo creo que aquí ha habido un déficit de formación y de educación ciudadana, y esto se paga. Cuando los ciudadanos no estamos habituados a entender cómo son las cosas, sino a verlas de un modo deformado, no sabemos dónde está el problema, no sabemos actuar organizadamente respecto a ese problema. Otra cosa es que nos guste o no nos guste, pero incluso para hacer la revolución hay que saber dónde está el Palacio de Invierno, si no, no lo haces, te equivocas de casa. Sí, la izquierda se equivoca muchas veces de casa. Sí, tengo poco que añadir, o sea que no. Suelo ser bastante crítico con eso que se llama la izquierda, entendida como una cultura, pues que se reconoce, pues si queréis, una serie de valores, de ideas, de tradiciones, etcétera, ¿no? Y la dinámica autocomplaciente que en la cual suele caer, y también los elementos de superioridad moral que normalmente esgrime, ¿no? Ahí deja un caldo de cultivo y todo un agujero a lo que serían las políticas y las ofensivas neocon, que muchas veces no le falta razón con todos los respetos. Es decir, que yo en eso de que la nueva derecha populista es risible solamente hasta un cierto punto. Bien, hay otra cuestión que yo creo que es la central, ¿no?, de la pregunta, que se refiere a la propia idea de Europa, ¿no?, y cómo podemos repensar la propia idea de Europa, y que muchas veces remitimos a altos valores, ¿no?, el propio sentido civilizatorio de Europa. Se puede contraponer eso con los propios críticos de Europa, o por ejemplo a Meseser, ¿no? No sé si conocéis el discurso sobre el colonialismo. A veces el poeta franco-antillano, y en donde él venía a decir: Europa es indefendible, básicamente porque Europa ha sido, ¿no?, el gran centro de poder de la economía mundo capitalista, y ha hecho todos los desmanes y todas las barbaridades imaginables. No hace falta ir, si queréis, al Congo de Leopoldo, a la explotación del caucho en Brasil, al comercio en la trata de esclavos y las economías de plantación en las Antillas, etcétera, 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 y podríamos remitirnos ahí. Es decir, la idea de Europa, en cierta medida, es indefendible. ¿Cómo construyes tú otra Europa? Sin complacencias. Y pensando e incorporando precisamente esos elementos de crítica, que son de crítica material. Es decir, que López Obrador, por supuesto, pues lo que hace es una bután. Se lo tendría que aplicar a la propia clase criolla del cual él
es pues un ilustre pues bueno, descendiente, ¿no? Ahora se oye así como un sonido de fondo, ¿no? La cuestión es esa, es decir, si se quiere una Europa, tendrá que ser una Europa mestiza, una Europa que incorpore a esa inmigración, que incorpore precisamente a lo que fue los resultados de su propio pasado colonial, que es un pasado imperial. Es decir, cuando pensamos en los fascismos europeos, están encardinados en ese pasado colonial, ¿no? De una forma explícita. Es decir, que cuando nos remitimos a la Europa, ¿no? Si queréis, de, pues lo que sea, la Europa del estado del bienestar, ¿no? De los planes Beveridge, ¿no? Del desarrollo de los mecanismos de los sistemas de seguridad social, tenemos que pensar que son paralelos a guerras coloniales de descolonización en buena parte de África y de Asia, ¿no? Es decir, no son dos procesos que estén separados, van a la vez, ¿no? O sea, por lo tanto, yo creo que hay un conflicto interesante y que solamente es superable a partir no de la incorporación de la crítica, sino de los propios sujetos coloniales que ya están aquí, que están entre nosotros. Ese es el elemento, yo creo, que es fundamental. Desde luego que los elementos racistas pululan por todo lo que es las sociedades europeas, no hace falta irse muy lejos. Y hay racismos progres y racismos puros. Pero los progres también son muy interesantes, ¿eh? Es decir, de separar a mis niños en las escuelas para que no estén con los pobres, etc. Y eso los progres participan a saco. Bueno, vamos a pasar ahora la palabra al público, pero antes hay un pequeño corte publicitario con todos los espectáculos casi, ¿no? Entonces, ATAC, Acordem, junto con otras instituciones, estamos intentando lanzar la idea de una universidad ciudadana, le llamamos UTES, Universidad para la Transformación Ecológica y Social, que haga actividades como esta, pero más participativas, ¿no? Igual que en este caso, tal como os hemos explicado, ha sido un grupo de ATAC que ha empezado a hablar del tema, a plantearse preguntas, etc. Pues esto queremos ampliarlo, ¿eh? O sea, si os parece que esto es una cosa que tiene más interés que simplemente ir a una conferencia que otros han decidido y que los conferenciantes pues sueltan lo que les parece, pues apuntaos, porque queremos que realmente que sea participativa, ¿no? Más o menos tenemos tres ideas para empezar. Tenemos una idea de hacer un taller sobre lo de la posverdad y las falsas noticias y la evidencia, todas estas cosas. Tenemos otra sobre los paraísos fiscales y todo el tema del fraude fiscal a nivel internacional de multinacionales. Y otra sobre canciones de la guerra civil y revolucionarias, intentando pues ver de dónde han salido y también pues participando a cantarlas, aprender a cantarlas o acompañarlas de la guitarra. Estas son las tres ideas con las cuales estamos ahora intentando empezar, ¿no? La universidad, la UTES. En si queréis apuntaros, encantados, ¿eh? No cuesta nada. Y no vamos a dar másters de estos que después. No, estos másters no, mala, si vais por eso. Vale, ¿alguien puede pasar? Sí, bueno, preséntalo tú. No me hagas hacer toda la publicidad, cambio publicitario. Bueno, continuamos con continuando con la publicidad, pues os quería comunicar que el día 3 de abril, que es el miércoles de la semana que viene, es el día de acción global contra los paraísos fiscales, una cosa que se celebra en toda Europa. Y entonces en Barcelona hemos quedado de concentrarnos frente a la Unión Europea, bueno, la sede de la Unión Europea en Barcelona, que está en la calle Pasés de Gràcia Provenza, delante de la Pedrera, a las 18:30. Nos vamos a concentrar allí. Habrá una manifestación por el Pasés de Gràcia, una batucada, una performance y una fiesta antimafia financiera. Entonces, el día 3, que es el miércoles, o sea, dentro de una semana, el miércoles 3, a las 6:30, delante de la Pedrera, en el Pasés de Gràcia Provenza. Podéis ya. A las 6:30, 6:30. ¿Doneu paraules ya? Bueno, habrá temps porque tenim ya los equipos, ¿no? De fet, no, una hora. Bueno, fins a les 9 és lo normal, però si s'allarga, fins a les 9:30 no ens treuen, no? Em sembla? Bueno.
de las ideas que nos habéis contado, a mí me resulta muy, muy sugerente, por aquello de que las analogías nos ayudan, la idea de Europa como un imperio, ¿no? Entonces, al principio habéis hablado, uno de los profesores ha hablado como ideal ese imperio con un control laxo desde el centro hacia la periferia. Pero claro, eso, si echamos la vista atrás y cogemos esa analogía del imperio, es una cosa muy diferente un imperio que tiene dentro de sí reinos y pequeños condados, a otro imperio que también tiene colonias. La relación entre unos y otros son completamente distintas. Las colonias son aquellas de las que únicamente se extrae y que no condicionan para nada la centralidad, el poder central, y simplemente acatan lo que cae, salvo en cuestiones pequeñas como algunas costumbres, etc. Entonces, a mí dentro de esa analogía, una de las cosas que me empiezan a preocupar es cuál sería el movimiento que sería progresista y que sería bueno para las gentes. ¿Una centralidad o la subsidiariedad que a veces se nos vende? Claro, esto es curioso porque, claro, el poder, que siempre dice, el poder en el capitalismo siempre dice que no quiere reglas, es mentira. Lo que quiere es reglas que le favorezcan y que sean universales. Entonces, ahí hay una tensión entre el poder real y lo que uno como ciudadano podría querer, que es que el poder esté lo más cerca de mí para que yo pueda influir y, por tanto, condicionar mi propio futuro. Y esa es una contradicción que yo no sé cómo romper. Y tres cositas o dos cositas más que me gustaría que dijeseis alguna cosa. Yo efectivamente creo que es fundamental el que haya una apropiación de la identidad europea por parte de los europeos, y que eso pasa, en mi opinión, pasa por favorecer un idioma común. No evitando los idiomas locales, no hay que ir en contra de los idiomas locales, en mi opinión, pero sí que hay que favorecer un idioma común. Un idioma común que, en mi opinión, no tiene que ser el inglés. En ese sentido, aunque sea muy antiguo, yo creo que la pérfida avión efectivamente ha tenido un efecto en Europa malo. Y por tanto, yo se me ocurre, por ejemplo, el esperanto. El esperanto, al ser un idioma aculturado, nos permite el que todos podamos apropiárnoslo sin necesidad de tener que importar modas culturales o formas culturales de otra parte del universo. Y yo creo que esto, me gustaría que dijeseis una cosita con respecto a eso. Y la segunda cosa y última es que efectivamente se necesita acabar con la desigualdad. Pero explicarme cómo se puede acabar con la desigualdad cuando estamos hablando de un presupuesto europeo que es un 2% del PIB. Con un 2% no hay posibilidad ninguna real de hacer reales políticas de equilibrar, de romper las desigualdades, en mi opinión. Las analogías no hay que tomarlas al pie de la letra, ¿eh? La idea de Europa como imperio, digamos, es para referir una palabra, para referirse a una estructura laxa que se mete poco con la vida y con la realidad de las cosas. La pregunta tenía mucho sentido. ¿Cuál va a ser la dinámica? ¿Una centralización o que llamabas una subalternidad? La centralización va a ser inviable. Pues en Europa no hay centro. No hay centro político. Hay cosas en Bruselas, hay cosas en Frankfurt. No hay un centro ni geográfico ni lo que asociaba la geografía, que era una estructura de poder central única. No creo que sea una poliarquía en el sentido a que él se refería antes, pero probablemente va a poner ante los ciudadanos y ante los colectivos la obligación de dejar de vivir pasivamente. La dinámica europea va a requerir que la gente se organice, actúe de modo constante, de modo más regular que como ahora. La movilización espasmódica, imprevisible, esporádica, a que estamos habituados últimamente, es la que deja huecos
a las maquinarias conspirativas de dirección de la sociedad. Hace falta una segunda ciudadanía que se actúe de un modo diferente. Actuar de un modo diferente significa hablarse, y esto nos hace mucha falta. Sería sarcástico que sin Gran Bretaña mantuviéramos el inglés como idioma de funcionamiento. Vaya cachondeo, ¿no? Lo del Esperanto lo veo difícil. Es verdad que Zamenhof, el inventor, lo tenía claramente como un elemento de progreso y de federación, de superación de los nacionalismos, etc., ¿no? Puede ser que hayan subzonas o subterritorios dentro del imperio en que sea fácil entenderse y que de unos a otros se hablen en inglés, ¿eh? Probablemente los nórdicos hablarán la misma cosa, una parrecha de sueco y danés. Probablemente en el sur de Europa vamos a hablar alguna cosa, cada cual lo suyo, y nos entenderemos. Los franceses quisieran que hablásemos francés todos, pero es causa perdida. Probablemente vamos a ir en esa dirección, pero no lo sé. Y la cuestión clave es la última que decías. Con un 2% del PIB no se hacen políticas, ¿no? Aquí hace falta una reforma y un refuerzo de la autoridad central, que empieza por la autoridad presupuestaria. No solo dinero, hace falta también un aumento de poderes y funciones. Históricamente han venido antes los aumentos de poderes y funciones de los poderes centrales y luego se han conseguido los recursos económicos para hacerlos funcionar. Históricamente la creación de los estados fue siempre con déficit público. Los estados se pusieron a hacer cosas que no se podían pagar, ¿no? España, hemos ido a la quiebra de la corona española no sé cuántas veces, explican los historiadores de economía, pero esta dinámica no es excepcional, es general. Por lo tanto, enteramente de acuerdo con que más Europa requiere muy claramente más presupuesto europeo. La cuestión de las metáforas, yo creo que era interesante en la del imperio que señalaba antes Joan Botella, o la de la poliarquía, porque dibujan un espacio político. O sea, nosotros tenemos un déficit de imaginación política, somos incapaces de pensar la política nada más que sobre categorías aprendidas. En eso yo creo que somos bastante decadentes, ¿no? O sea, que si una civilización es decadente precisamente cuando no es capaz de innovar, cuando no es capaz de imaginar, y sobre todo no es capaz de imaginar en términos políticos. Tanto como la idea de imperio, yo creo que es sugerente por varias cuestiones, porque un imperio es una empresa de conquista, siempre es así, pero es una empresa de conquista que no se hace solo únicamente desde un centro. Es decir, por supuesto tiene dinámicas de centralidad, pero el imperio tiene que federar intereses, tiene que federar grupos que participan en la conquista. Miremos por ejemplo el caso del imperio español. Pues a nivel europeo nos vamos a encontrar con los soldados y los clérigos castellanos, ¿no? Que eran básicamente los intelectuales de la época, pero no solo. Te vas a encontrar con marinos vascos, te vas a encontrar con los genoveses, que son los comerciantes y los que hacen las operaciones comerciales. Te vas a encontrar con vaqueros alemanes y flamencos. Y te vas a encontrar que en la propia América hay también procesos de federación y de integración. Por ejemplo, en la Nueva España hay pueblos enemigos y pueblos que son conquistadores, los otomíes, ¿no? Pues hay un montón de cuestiones que merecen, ¿no?, un montón, una historia bastante prolija e interesante. La idea de la poliarquía para mí es interesante por una cuestión todavía más, ¿no?, que yo considero más sugerente. Es básicamente, si nosotros concebimos el horizonte político en el que nos movemos como un horizonte en el cual van a participar o participan ya distintos actores, unos de ellos son estados, otros no tienen entidad pues física reconocible. Es decir, los tribunales que se tratan de imponer ahora mismo por parte de las empresas son como una suerte de jurisdicción paralela. Eso es interesante. Están generando un marco que rompe la jurisdicción unitaria de los estados, ¿no?, o aquella que podría ser del derecho internacional. Diríamos a un marco multijurídico, plurijurídico, ¿no? Eso es curioso, ¿no? Por otra parte, te vas a encontrar que hay procesos de fragmentación de la soberanía del Estado tanto para arriba como para abajo. Es decir, pues ciudades que tienen muchas veces más peso que sus propios estados. El caso de Londres podría ser discutible, pero bueno, si se atiende un poco a su trayectoria, veríamos que el principal actor dentro del Estado británico no es
por supuesto, las mayorías electorales, sino yo creo que es la City de Londres, ¿no? Y también por arriba, ¿no? Pues organismos supranacionales. En ese marco, vamos a llamarlo así, como de metáfora de la poliarquía, para mí la cuestión no es tanto pensar mecanismos de reforma de lo que sería la Unión Europea, sino cómo construimos nuestro propio poder. Es decir, cómo construyes tu propia ciudad que sea capaz de intervenir políticamente en ese espacio complejo. Y esa es una clave que es distinta a la de pensar en términos de qué tendría que hacer o no la ciudadanía, sino cómo nosotros construimos poder, como pensó antiguamente el movimiento obrero, con sus sindicatos y sus partidos, que se definían básicamente, en términos históricos, como una contrasociedad, como una soberanía enfrentada a la soberanía estatal. El caso de la CNT, ni os voy a contar, vamos, como una especie de antisoberanía que no reconocía al Estado. Eso me parece más interesante que pensar en propiamente en mecanismos de reforma de la propia Unión Europea. Si no se es capaz de generar una fuerza y un poder político propio, no hay juego político, o sea, estás vendido. Eres un ciudadano más atomizado o más o menos agregado en eso que se llama sociedad civil. Esa es la clave. Si somos capaces de generar esos poderes, habrá posibilidad de imaginar espacios políticos nuevos, ¿no? Recuerdo que está vigente todavía la norma o fuerte recomendación de los 3 minutos, para aquí y para allá. Así podremos pues todos participar sin irnos quedando sin nadie casi, porque ya empieza la gente a sentir la llamada de la cena. Hola, ¿se me oye? Soy Efes. Sí, a ese nivel, ¿no? Perfecto, señor. Eso, siguiendo un poco en la línea de que lo que más o menos yo he entendido, ha sugerido Emanuel, un poco, en ese sentido. Es decir, dentro de un par de meses, pues saldrán elegidos unos representantes, diferentes opciones al Parlamento Europeo. Bien, entonces, por ejemplo, yo veo de que los representantes, de muchos de nosotros, esa gente de izquierda, que se van a encontrar allí. Se van a encontrar una institución, como hace 4 años se han encontrado los anteriores, o hace 2, 8 los otros, y hace 12 los otros. Unas instituciones que yo no sé, en estos momentos, el Parlamento Europeo no legisla, me parece que funciona. Funciona Europa más bien bajo los designios de los jefes de Estado y sus ministros y demás, es decir, de los intereses internacionales y demás. Entonces, claro, nos encontramos aquí con los compañeros de izquierda españoles, se encontraban con los compañeros alemanes y verdes, europeos y todo eso, pero yo creo que dentro de 4 años volveremos a actualizar. Volver a empezar y volver con la intención siempre de poder regenerar, democratizar, dicen algunos, esta Europa y demás. Cuando hablamos de diferencias entre estados y demás, yo creo que en los propios estados ya hay unas desigualdades tremendas, tremendísimas. Aquí lo vemos en España, por ejemplo, y en cualquier país que encontremos. Es decir, por ejemplo, cuando se habla de que el norte con el sur y demás, pero bueno, esto está sucediendo aquí. Por ejemplo, hay regiones ricas que se quieren marchar de España o separarse o lo que sea, o se consideran más ricas. Y porque, o sea, que el tema de solidaridad, hay contradicciones tremendas, incluso hay izquierdas en los propios países que están defendiendo posiciones de este tipo. Bien, entonces, yo lo que digo es una cosa, puede existir. Es decir, hace más de 150 años, allí por 1865, había organizaciones, representantes de organizaciones de trabajadores que se reunían, donde los estados eran muy fuertes también, porque algunos acababan de nacer, pero se resistían a todo eso. Pasaban muchas calamidades para poder llegar a reunirse y establecieron agrupaciones internacionales, asociaciones internacionales de trabajadores. Bien, entonces se podría pensar que paralelamente a estas representaciones institucionales en Europa pueden existir también organizaciones paralelas
de, en fin, de damnificados, ¿no? De trabajadores, o de feministas, o de pensionistas y demás. Por ejemplo, ¿qué hay de la OIT? ¿Qué es eso de la OIT? Hacer una OIT, por ejemplo, yo pienso en hacer una OIT verdadera, no sé si existe esto que había por Suiza o por ahí, y demás. Cosas de este tipo, es decir, yo creo que en el sentido que lo decía, si no hay también unos poderes, es decir, que presionen sobre los representantes institucionalizados en Europa y demás, yo creo que aquí habrá bastantes dificultades si no lo entendemos así. Yo creo que hay que empezar a hacerlo ya en nuestro propio país, ya sería necesario una organización de trabajadores en España que entendiese perfectamente que por encima de las identidades y las cosas culturales, estas y sentimientos y almas de cada región y todo esto, existen unos intereses, porque por arriba entendamos muy bien que el capital no tiene patria. Bueno, pues yo no digo más. Fíjate tú, la pregunta que has hecho es muy relevante. Decía Manolo Sacristán, un indicador de poca verdad en el discurso es su poca internacionalidad. Y es cierto hasta el fondo del alma. Hoy está más internacionalizada la extrema derecha, que han fichado un manager americano que tiene su centro en una ciudad italiana y desde ahí coordina, reparte dinero y promueve campañas coordinadas en varios países europeos, y la izquierda obrera y la izquierda no obrera no lo saben hacer, a pesar de que este había sido el caldo de cultivo en que nació la izquierda. Si tú repasas la simbología, los himnos o la historia del movimiento obrero, nace como organización internacional, federal, a partir de diferencias, etcétera, etcétera, pero para una acción generalizada, ¿no? Y esto era la verdad del movimiento obrero hasta los años 30. Una falta de internacionalidad es indicador seguro de una falta de verdad. Y eso me parece que es una verdad, perdón, como un templo. Aquí y después al final. Aquí. Siguiente. Sí, buenas tardes. En principio, felicitaros por realizar estos eventos. Yo pensaba que si esto se hubiera promovido en las épocas en que Europa se estaba haciendo, se estaba constituyendo, tal vez no hubiéramos llegado a puertos tan críticos como el que estamos ahora. La referencia que hacía el señor que me ha precedido en el tema de la OIT es una cuestión que los sindicatos deberían considerar. No podemos estar consumiendo productos que se fabrican bajo parámetros de esclavitud. Esto es gravísimo. El día que contemplemos que se analice esto, tal vez hayan hecho ya demasiado mal. Por otra parte, pienso que no sé si son todos los que están o están todos los que son, pero me planteo, ¿son todos los que están en la Unión Europea candidatos a estar en la, bueno, candidatos, miembros idóneos de la Unión Europea, o habría que haber esperado algo más y no solo a parámetros económicos para integrar a algunos países? En el fondo se ha dicho, en principio se ha dicho aquí, Europa para mí puede salir ganando a largo plazo, obviamente, si Inglaterra, Gran Bretaña se va, porque ha quedado muy claro el papel que ha jugado hasta ahora, con lo cual casi hasta a lo mejor un día se lo agradecemos. Por otro lugar, se ha hablado de cómo incrementar el demos europeo. Yo creo que con los paraísos fiscales aquí integrados es imposible, eligiendo a personas como un tal Juncker, que está dirigiendo las instituciones europeas, no podemos aspirar a nada mejor. Es una barbaridad que tengamos un personaje como esos dirigiendo los estamentos más importantes de la Unión Europea. Estos son errores que alguien, y
y si alguien, si no aparece ese alguien, tenemos que ser los de a pie, lo hemos de echar fuera. Esto no puede, no puede evolucionar así. En cuanto a África, África, futura potencia económica, se ha hecho aquí, seguro que con todo conocimiento. Yo digo, un continente que ha estado explotado, colonizado hasta hace 4 días, y que ahora está siendo colonizado por otra potencia, China. Yo no sé cuándo llegará a esta meta África a ser una potencia, porque es que no van a poder, es que se van a morir antes de llegar a serlo. Y por último, la importancia que se ha dado a Europa hasta ahora queda reflejada a veces en los elegidos para ir a Europa. Hay partidos que han cogido a las personas que ya no sabían dónde colocarlas para premiarlas. Así, no seleccionando los mimbres, el cesto no se puede hacer peor. Nada más, gracias. A mí con lo de... Creo que ha habido una sesión aquí que era más bien Europa y en el mundo, ¿no? O sea, que eso era... Pues bueno, básicamente entiendo que lo que se trataba de analizar en esa sesión era como, bueno, pues, la Europa convertida en provincia, ¿no? En un marco de una economía global te vas a encontrar que aparece más pegado, ¿no? ¿Eh? Espacios, si queréis, no, potencias económicas emergentes. Eso conviene, yo creo que siempre recalcarlo, o sea, que no es una cosa que es baladí. O sea, que nosotros estamos acostumbrados a considerar Europa, en cualquier caso, por lo que sería su prolongación, en el Nuevo Mundo, Estados Unidos, en el centro del planeta. Es que eso ya no coincide en absoluto con la realidad actual. O sea, tú miras un poco, pues cualquier cosa, o sea, un ranking de Producto Interior Bruto, los principales potencias del mundo, y te vas a encontrar como de cada 10 años Alemania, la principal potencia económica europea, pues desciende 2 o 3 puestos. Dentro de 10 o 15 años la Unión Europea seguirá siendo algo significativo, pero te vas a encontrar que la mayor potencia europea pues va a estar, por supuesto, detrás de China, de India, probablemente de Indonesia, de Pakistán. Ya veremos si nos encontraremos más adelante, no porque estos países vayan a dejar de ser pobres, sino sencillamente porque son verdaderas potencias demográficas. El caso, por ejemplo, de Nigeria. Nigeria son 200 millones de habitantes. Etiopía son 108. Son economías que crecen al 7, 8, 10% algunas de ellas, aunque tienen altibajos. Es decir, eso es inobviable. En la República Democrática del Congo son 99. Pueden ser países totalmente descompuestos, pero en un mundo multilateral y donde además empieza a haber, pues, dentro de estos países, pues, sus propias clases medias, sus propias élites, te vas a encontrar con que probablemente haya unas desigualdades tremendas en ellas, pero que sean potencias no solamente demográficas, sino también económicas. O sea, dentro de 2 días, en el 2050, te vas a encontrar que hay más población en Nigeria que en Estados Unidos. Eso puede ser un polvorín, puede ser otra cosa. Y hay marcos o trayectorias de desarrollo económico que muestran que desde este tipo de posiciones en un mundo multilateral se puede llegar a, primero, pues, a generar marcos de desarrollo, no endógeno, pero sí de economías exportadoras, y posteriormente ir ganando en líneas económicas. Lo vemos en el caso de China. China a día de hoy, pues, es probablemente se va a quedar con la tecnología de, ¿no?, de las 5G en telefonía, va a ser la principal productora de coche eléctrico a futuro, ya lo es de paneles solares, es decir, que todo el programa de transición energética que se piensa aquí en la Unión Europea se va a hacer con paneles chinos, o no se va a hacer, y etcétera, etcétera, etcétera. No están compitiendo para hacer textiles o chorraditas y el, ¿no?, el gatito de la suerte que mueve así, pues están produciendo alta tecnología o tecnología de gama media. Y eso probablemente solamente es el comienzo, luego será India, etcétera, tal cual. El mundo va a ser multipolar, es decir, mucho más parecido a lo que fue la situación previa al, ¿no?, a la expansión europea. Y a partir de ahí habrá que jugar. No va a ser no capitalista, pero sí multipolar. Probablemente lo que guarden los viejos países del mundo sea el poder del dinero, el poder de las finanzas, confederaciones de tipo imperial con otras élites, ¿no? Los jefes del petróleo, los, ¿no?, los jeques del petróleo, probablemente dinero y capital chino e indio, etc., ¿no? Bueno, yo tenía una pregunta con respecto a la... ¿Más? ¿A ver? Bueno, que tenía una duda con respecto a la cultura. Me llama poderosamente la atención que ambos habéis coincidido en que el futuro de Europa tiene que ser, bueno, una Europa mestiza.
volviendo a la cita que te ha comentado Manuel con respecto a la importancia que juega la cultura con respecto a la construcción social, yo me estaba planteando cómo es posible hacer una transición con respecto a la situación actual, debido a que teóricamente el auge de las ultraderechas, y perdón porque no estuve en las conferencias anteriores, así que no tengo conocimiento al respecto, pero cómo se puede hacer esta transición en un estado político en general popular, que se ha escampado por todo el resto de los países europeos, en el que tanto las extremas derechas como las derechas bastante, con un peso bastante fuerte, no aplican por este tipo de políticas integracionistas entre distintas culturas, distintas personas de distintos orígenes, etc. Y realmente me pregunto cómo se puede llegar hasta ese punto, teniendo en cuenta que incluso en ciudades tan cosmopolitas o tan plurales como Barcelona mismo, hay unos fuertes movimientos que se están viendo con respecto al rechazo de manera sistemática cuando llega un flujo de gente inmigrante bastante fuerte. ¿Cómo se puede lidiar con esto de cara al futuro? Tocas un punto esencial, lo hemos dicho tanto Emmanuel como yo, digamos, la realidad está ya hoy siendo mucho más multicolor de lo que había sido nunca. Hasta el siglo XX, todas las migraciones que habían en el planeta eran de blancos cristianos. Es en nuestro tiempo cuando las corrientes migratorias han cambiado. Y esto significa que se plantean cuestiones que nunca antes se habían planteado. En Estados Unidos hay mucha tradición, por su naturaleza de melting pot, ¿no?, mucha tradición de estudios sobre integración de inmigrantes polacos, irlandeses, etc. Todos eran blancos, cristianos. Integrar eso no cuesta tanto. Es más complicado, digamos, una sociedad como la nuestra. O a lo mejor no. O a lo mejor, si las diferencias son más importantes, aprendemos más rápidamente y más obligadamente a saber gestionar esta diversidad. Hay una cosa que, sin embargo, es muy peligrosa, que no es tanto el auge de la extrema derecha, que sí es cierto, como a creer que la extrema derecha tiene un auge enorme. Cada vez que me denuncian la amenaza del fascismo creciente en nuestras ciudades, yo me pregunto, ¿dónde lo vemos? Aplicar la etiqueta fascismo a otras cosas es un gravísimo error. Es un gravísimo error de las izquierdas populares que nos puede pasar como a Pedro el del Lobo, que a base de decir que viene el lobo, al final no le harán caso y el lobo se lo come. Hay que estar muy atentos, pero hay que seguir poniendo el acento en lo que es la política propia, la política requerida en clave de solidaridad, de integración, de apoyo a la mezcla, etcétera, etcétera, más que una retórica verbal antifascista que solamente sirve para ahuyentar la visión de cuando haya fascismo de verdad. El auge de la extrema derecha, que es innegable, hoy no toma la forma de comandos de acción violenta, o la toma de modo muy excepcional, o la toma de otro modo, que es la conquista de las instituciones. Y frente a esto necesitamos una lógica de actuación diferente a la del planteamiento tradicional. Y aquí hemos de estar efectivamente muy atentos. La captura de los partidos de las derechas españolas por la terminología y la retórica de la extrema derecha es uno de los elementos más interesantes que están ocurriendo, porque te demuestra que nuestras derechas no tienen un discurso, que a la CAP ha aparecido un discurso de extrema derecha más duro, al acto se han espantado, se han puesto a imitarles, se han puesto a intentar superarles por la derecha, que a sacar una bandera española más gruesa, ¿no? Este es, yo creo, la cuestión, ¿eh? Y esto expresa la existencia de un vacío, que en los años del neoliberalismo no lo ha querido rellenar la derecha, y las izquierdas no hemos sabido.
Ese yo creo que es el reto efectivo en ese terreno que usted mencionaba. A ver, yo tenía localizada una palabra aquí, Griselda. ¿Hay alguien más? ¿O ya terminamos? Ah, perdón. Vale, no, no. Vale, no es Griselda. Vale. No es Griselda, evidentemente. Vale. Tiene alguna relación con lo último que ha dicho. Y es, yo solo quería apuntar dos cosas que he oído que creo que son pequeñitos errores. Lo ha dicho el señor Botella. Era que decía que el trabajador de Alemania ya no es el trabajador de Alemania porque, por ejemplo, nosotros producimos aquí la sede y tal. Pero no es real, porque el trabajador de Alemania vota en Alemania, no vota aquí. Entonces, los auges de la extrema derecha y estas cosas que suceden, por ejemplo, en Baja Sajonia, que gobierna la CDU, si hay un bajón de producción en Volkswagen, automáticamente pasa a ser desde la alternativa por los. Esa era una. Y la otra cosa, que lo ha comentado este señor, que era que los británicos ahora se dan de bruces porque creen que ha sido un error. Yo llegué hace 2 semanas del Reino Unido y no me lo creo. Yo creo que las élites británicas piensan que se han inducido a un error porque ellos pensaban que iban a sacar beneficio de él. Pero la gente que ha votado sigue estando convencida. Y es porque la democracia que hemos tenido hasta el momento no le ha dado solución, no ha dado solución a sus problemas. Y en tronca, con lo que decíamos de una Europa mestiza, y es que si se va a Alemania, si nos paseamos por Berlín, yo he vivido en Hamburgo, los turcos son turcos, no son alemanes, y han nacido allí y han vivido allí. El caso que es de lo que sucede en Francia es algo alucinante. Todos mis amigos franceses, no hay ninguno que sea blanco, y ellos se piensan que son franceses, pero los que conozco que son blancos dicen que no son franceses. Y aquí nos pasa algo similar. Yo sin ir más lejos, el otro día le pregunté a una chica que de dónde era. Y me dijo, contestaba en catalán, cosa que yo no hago. Entonces, creo que esos pequeños errores, lo que decía, y esta es la parte negativa, que Europa está vendida a día de hoy. No creo que tenga una solución. Y las soluciones que nos dan son las peores. No sé cómo podemos argumentar para crear una verdadera democracia. Es decir, cuando usted decía, cuando el señor Manuel decía sobre tener, o sea, sobre hacer grupos sociales de presión, es muy difícil crear esos grupos sociales si tan siquiera podemos considerarnos ciudadanos. O sea, si no podemos votar en igualdad de condiciones entre 100 millones de personas. Entonces, eso es un problema grave. Señor Manuel, te va a intentar contestar. Con lo de Europa mestiza, lo que se trata es de dibujar un campo de conflicto, no de que vaya a ser así. En cierta medida siempre es así. O sea que, por ejemplo, cuando hace, me hubiese gustado que se hubiese quedado el chico que preguntaba antes, cuando se hace un relato histórico, o más bien un estudio histórico, sobre cómo es la propia conflictividad que acompaña a la expansión europea, te vas a encontrar que buena parte de los conflictos que se producen, lo que sería el Atlántico, ¿no?, la expansión al Nuevo Mundo, son conflictos que realizan sujetos que son mestizos.